¿Desaparecerán los animales que no estén adentro de un corral? ¿No tienen destino ya los animales que no están destinados a la producción alimenticia? Este es el tema de hoy en Ambiente y Medio, pero previamente te voy a mostrar esta planta, el tala. Esta planta caracterizada por estos pinches. Una de los árboles de mayor extensión geográfica en toda la Argentina. Un árbol autóctono al cual habría que proteger bastante más. Vamos a proteger también al señor Juan Ibelkov Andino. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenés para contarme hoy? Bueno, a ver, yo creo que es de conocimiento universal que una de las principales causas del efecto invernadero es la emisión de las combustiones vehiculares. O por lo menos sabemos que no contribuye al medio ambiente y más todavía que no es saludable. ¿Hay algún cálculo que dice que lo que sale del caño de escape de los vehículos aporta aproximadamente entre el 20 y el 25% del total de los gases de efecto invernadero, con lo cual su incidencia es muy alta? Bueno, fuimos a la BTV. ¿Para qué? Para hacer el control de gases. Vamos a estar hablando también de qué es más contaminante, el diésel o la nafta, ojo. Uno de los mitos más grandes que hay. Te agrego un datito. De lo que sale de un caño de escape de un auto, un tercio es contaminante. Así nomás. Tenemos un dato que en un rato les va a impactar también. Repito, ¿qué es más contaminante? No es que uno contamina y el otro no. Y como contraposición, Sergio, te voy a brindar algunos datos de cómo el mundo se va instalando, o por lo menos va interiorizando, el tema de pedalear, la bicicleta. Ah, muy bien. Ahora lo vemos en un ratito en Ambiente y Medio. André, ¿cómo va? Sergio, yo te vengo a hablar de uno... ¿De qué me vas a hablar? De los ecosistemas más puros de nuestro país. Vamos a ir al Parque Nacional Tierra del Fuego, en donde conviven tres geografías muy distintas. Tenemos montaña, bosque y mar. Vos sabés que tiene una particularidad geográfica muy interesante que, por supuesto, deriva en esto que vos estás diciendo de su condición ambiental. Es el único lugar de la Argentina en el cual la montaña cae en el mar. La Argentina tiene un extensísimo litoral marítimo y una extensísima cordillera. Sin embargo, el único lugar donde se juntan es en Tierra del Fuego. Bueno, ahí mismo los vamos a llevar a conocer la flora de este lugar y también cómo afectan las especies exóticas. Hablábamos al principio del programa de cómo estamos perdiendo la biodiversidad. En verdad, la biodiversidad de lo que habla es precisamente de la diversidad de especies que hay sobre el planeta. En cambio, el informe del Instituto Weizmann, que ustedes van a ver en un ratito, de lo que está hablando seriamente es de cómo está desapareciendo la biomasa, es decir, la cantidad de ejemplares de cada una de las especies, con lo que finalmente lo que se pierde es la variedad de ellas sobre el planeta. ¿Y en manos de quién se pierde esta variedad de especies? En manos de las aves y mamíferos de corral, de producción, aquellos que están destinados a alimentar a los seres humanos. Por supuesto, la coartada que tiene el mercado, el dichoso mercado, es todo esto se hace para alimentar a la gente. Vamos a discutir un poco sobre esto también. Con el aporte del productor Juan Capecchi, que de esto sabe infinitamente más que yo, trajimos acá una serie, una variedad de alimentos, ninguno de ellos de origen animal, que demuestran que es posible reemplazar de manera bastante positiva los nutrientes y las proteínas que se supone, según el discurso oficial, que solamente se pueden obtener a partir de vacas, cerdos y otro tipo de animales. Acá tenemos, por ejemplo, legumbres, garbanzos, porotos, semillas. Tenemos cereales. Recordemos que Ceres era la diosa de la fecundidad, la diosa de la alimentación. En particular, la quinoa, que es el cereal que hoy se llevan los astronautas para alimentarse en la NASA. Claro, no se pueden llevar una vaca. Y, por supuesto, frutos secos. Y, naturalmente, las frutas y verduras orgánicas, de ser posible, que nos alimentan de manera correcta. Con toda esta variedad, y algunos productos elaborados, como el tofu, que proviene de la soja, o esto que parece un leverage, pero no lo es, y es el seitán, que procede del gluten de la harina de trigo. Con toda esta variedad se puede alimentar a una persona. Y naturalmente, si se impone un cambio de estas características, alimenticio a escala mundial, no va a haber la influencia que hoy hay a tal punto de parte de los mamíferos de producción, a tal punto, insisto,
que están acorralando a todo el resto de los mamíferos. Vamos a ver el informe del Instituto Weizmann. ¿Nos estamos comiendo toda la biodiversidad del mundo? Un estudio reciente realizado por el Instituto de Ciencia Weizmann de Israel arrojó un dato extremadamente alarmante sobre los efectos negativos en el medio ambiente en los últimos 50 años. Ha dicho que solo queda en la Tierra el 4% de los mamíferos salvajes y el 30% de las aves. La investigación dice que el humano representa solamente el 0,01% de toda esa masa de vida existente sobre el planeta, pero que, sin embargo, ha destruido el 83% de los mamíferos salvajes, el 80% de los mamíferos marinos, el 50% de las plantas y el 15% de los peces a lo largo de su historia. De los mamíferos que hay sobre la Tierra, solo el 4% vive en estado salvaje. Un 60% corresponde a vacas, cerdos y otras especies de granja criadas para alimentar al hombre. Y además, el 70% de las aves se destinan a la alimentación. El dato enciende una alarma. Se está destruyendo el hábitat silvestre para favorecer la agricultura y la producción de alimentos. Y este proceso ha dado inicio a lo que muchos científicos consideran la sexta extinción masiva de la vida en los 4.000 millones de años de la historia de la Tierra. Se cree que alrededor de la mitad de los animales salvajes se perdieron en los últimos 50 años y que esta tendencia va en crecimiento. Nuestros hábitos alimentarios han destruido el hábitat de animales, plantas y otros organismos, y no se ven decisiones fuertes que frenen este proceso. Habrá que pensar en una nueva manera de producir para bajar estos índices tan negativos. Los cambios de hábitos alimentarios pueden ser un aporte individual, pero no alcanzan. Para revertir semejante impacto en el ambiente, se necesitan decisiones gubernamentales que transformen radicalmente estas acciones silenciosas que están destruyendo nuestro planeta. ¿Alguien vio una manifestación más cabal de la decisión del hombre, que representa el 0,01% de la biomasa sobre la Tierra, de tomar de rehén al resto del planeta? Esta es la consecuencia. Un poquito de la vida sobre el planeta, que somos los seres humanos, hemos decidido implantar un modo de distribución de las especies que solamente nos beneficia a nosotros, para darnos de comer. Y para darnos de comer falazmente, como mostrábamos recién, porque hay otras alternativas, además de las vacas y los chanchos. Pero además de esto, la producción agropecuaria tiene otras consecuencias, junto con acorralar al resto de las especies. La producción agropecuaria es responsable de la mayor deforestación a escala del planeta, es responsable de la totalidad de la pérdida de suelo fértil que hay sobre el planeta. La producción agropecuaria, del modo en el cual está considerada hoy y que no resuelve el problema del hambre sobre la Tierra, cosa que vamos a ver después, es la responsable principal de la pérdida de biomasa de diversísimas especies que, en definitiva, si finalmente desaparecen, van a provocar la sexta extinción masiva, pero la primera generada por el hombre. Vamos a hablar con Ron Milo. Nos dimos un lujo en Ambiente y Medio. Hablar directamente con el autor de este trabajo extraordinario que se hizo en el Instituto Weizmann de Israel. Veanlo. So the trend that we saw in terms of the change in biomass throughout time shows that there is a significant decrease not only of the biodiversity, which has been studied a lot, but also in terms of the biomass. So we show that we, humanity, decreased the overall biomass on Earth about twofold. The amount of mammalian biomass, mammals, since humanity arrived, has decreased about sixfold. And we could also see that the changes that we make on Earth right now are very significant. For example, we saw that domesticated mammals that we grow are about 20-fold more abundant than all the wild mammals that exist on Earth. So
if you think about the puzzle that I'm doing with my daughter of, say, a puma next to an elephant next to a giraffe, it should actually be a cow next to a cow next to a cow next to a pig, given the scientific evidence of what exists on Earth right now. Es interesante lo último que acaba de señalar Milo, porque junto con las consecuencias ambientales, de la calidad de vida sobre el planeta, hay consecuencias culturales. Dentro de quizás no demasiado tiempo, un chico no va a conocer otro animal que no sea una vaca, un cerdo, una oveja o un conejo. Es increíble las consecuencias, la diversidad de consecuencias que puede tener una política que solamente piensa en satisfacer la panza del mercado, perdón, no la panza de la gente. Juani, ¿qué tenés para contarme? Sergio, a ver, primero, es muy fuerte lo que acabamos de ver, ¿no? El informe. Y recién veíamos, ¿no? La torta. Veíamos lo que era, lo que decía Caro, nuestra gran locutora, los animales de producción. Los animales de granja eran los que destacaban. Vamos a tratar de entender y explicar esto un poco, porque los animales de producción no tienen solamente un fin alimenticio. No solamente se producen para sacar la carne y dársela a la gente. Exactamente, correcto. Persiguen otro fin. Por ejemplo, las ovejas. Ajá. Las ovejas en nuestra Patagonia desplazaron a los zorros, a los guanacos, incluso al puma de su hábitat natural. Destruyeron el suelo. ¿Para qué? Para la producción de lana. Pero hoy en día la producción de lana no es el negocio. No. La lana tiene un subproducto que se llama elastina. Cuando se esquirla la lana antes de lavarla, se saca este producto que es la elastina y que se utiliza en el 80% de los productos cosméticos. Es decir, que la amiga oveja sigue siendo esquilada para obtener otro producto. Es decir, el mercado siempre se las ingenia. Exacto. Para que estos animales que funcionan como nuestra dotación de materia prima, de proteínas y en este caso de elastina, estén siempre presentes para darnos un producto más y que ellos puedan ganar dinero. Caballitos de mar, aclaramos, no son mamíferos, si bien nosotros vimos en el tape anterior que estábamos hablando de los mamíferos, pero los caballitos de mar que están en arrecifes, en cautiverio, los chinos y los japoneses pagan hasta $20 para hacer fármacos naturales con los caballitos de mar. Digámoslo claramente, solo sobreviven en un número representativo aquellos animales a los cuales el mercado les otorga un valor de uso, es decir, un valor de venta. De lo contrario, esos animales tienden a desaparecer o a reducirse tanto en número que finalmente resulta insignificante. La segunda parte con Ron Milo. So I think the first thing is to appreciate the changes that we humanity are causing on Earth and that they're very widespread. And then actions to try and conserve some habitats, for example, big nature reserves, are a big step forward. Many of the changes are also dependent on what we choose to eat and how it's being produced. So there's a lot to be said about taking into account the environmental burdens of our food and comparing between the different options. This is a way in order to ensure that we'll still have abundant wildlife while still having a high quality of life. Nuevamente, esto último que señalaba Milo es determinante, porque lo que dice es que no es contrapuesto mantener una alta calidad de vida de la humanidad con la posibilidad de mantener la biodiversidad sobre la Tierra. Lo que hoy está haciendo el modelo económico y productivo a escala mundial es destruyendo la diversidad de especies, manteniendo algunas especies en un número tan pequeño que en definitiva es insignificante, a costa de un modelo alimenticio, económico y productivo que genera algún grado de bienestar, pero no resuelve ni siquiera los problemas sociales. ¿André? Sí, yo te quiero sumar dos datos muy curiosos también que tienen que ver con los animales de producción. En la zona de Córdoba, en Mar Chiquita, se creó un polo gastronómico que tiene como plato estrella la nutria asada. Ah, pensé que ibas a decir la estrella de mar. No. La nutria asada. Para eso, obviamente, hay varios criaderos de nutria como alimento. Bueno, esa es otra de las cosas que queda, que subyace en esto. ¿Por qué solo se comen vacas, cerdos, pollos y
eventualmente en algunos lugares conejos. Porque a nadie se le ocurrió, porque el gusto argentino o el gusto mundial. No, falso. Si todo es fruto de la costumbre, y la costumbre alimenticia que se nos va transmitiendo de generación en generación. Es porque algunas de esas especies que podrían ayudar a mantener su diversidad y al mismo tiempo reducir la cantidad de vacas, cerdos, etcétera, etcétera, no son comercialmente apetecibles, valga ahora el término, ¿no? Sí, totalmente, con la diversidad que realmente se nos ofrece en este planeta. Sí, porque podríamos comer tantas cosas. Totalmente. Otro caso interesante sucede en nuestra pampa húmeda con el caballo. Ajá. El Código Alimenticio Nacional prohíbe el consumo de caballo como alimento. Y acá, otra paradoja de nuestro país, somos el principal exportador de carne de caballo como alimento. ¿Principal exportador de carne de caballo? ¿Nosotros que no comemos caballo nosotros porque está prohibido comer caballo? Nosotros somos el principal exportador, así es. Bueno, sería interesante preguntarnos por qué no podemos comer caballo. ¿Quién decidió que los argentinos venden caballo a otro lado pero no pueden comerlo? Es muy loco. Sí. Pero en todo caso es otro aporte a la discusión respecto de la diversidad. Veamos, la diversidad sobre un planeta es la condición para que el planeta exista. No existen los planetas con dos especies, con una especie. No hay forma de que progrese evolutivamente a lo largo del tiempo si no tiene la complejidad ecológica imprescindible para que esa evolución sea precisamente posible. Datos de cosas que han pasado en el último tiempo y no nos hemos dado cuenta. En solamente un siglo se extinguió el 97% de las variedades vegetales sobre el planeta. El choclo que conocemos hoy no tiene absolutamente nada que ver con el choclo de hace 700 años. Esto es prácticamente un choclo diseñado, por decirlo de algún modo, y sin intervención de la biotecnología necesariamente. Las papas, de las 1000 variedades de papa que hay en el mundo, solamente se cultivan 4. ¿Quién dijo que las otras 996 no las podemos comer? ¿De dónde salió eso? Porque somos rehenes del mercado que delimita cuáles son las producciones a realizar y decide qué es lo que tenemos que comer o no comer. Pero lo peor de todo es que buena parte de la argumentación que sostiene este modelo que solo nos ofrece vacas, pollos y corderos y chanchos es que de este modo se le da de comer a la gente y se garantiza la alimentación de la gente. Falso. Lo mismo dijo la Revolución Industrial en la década del 60, cuando se reavivaba la discusión a partir de lo que había dicho el monje Malthus en el 1700 respecto de que la progresión geométrica con la que crece la humanidad no iba a poder dar abasto con la progresión aritmética con la que se producen los alimentos, por lo tanto iba a haber hambrunas. En la década del 60 y del 70 del siglo pasado, hace solamente 40, 45 años, se reabrió esta discusión y el Club de Roma, un lugar de conservadores y aristócratas, decidió que había que establecer un decrecimiento de la población, había que imponer el control de la natalidad porque no iba a ser posible darle de comer a todo el mundo. La Fundación Bariloche en la Argentina desarrolló una tesis aritmética por la cual demostró que el problema no era que faltaban alimentos, era que estaban mal distribuidos. 45 años después, Revolución Verde mediante, y con estos niveles de producción de mamíferos, por ejemplo, o aves que ustedes acaban de ver, que desatan la desaparición de otras tantas, el problema del hambre no está resuelto en el mundo. Por lo tanto, es una falacia argumental. Datos. 900 millones de personas pasan hambre en el mundo. 900 millones de personas supone más del 12% de la población mundial. Pasan hambre, literalmente. 160 chicos menores de 5 años son desnutridos crónicos en el mundo. No estamos hablando de cantidades pequeñas, estamos hablando de monstruosidades numéricas que desafían a cualquiera intelectualmente a discutir que este modelo que está en ciernes y que nos da vacas en lugar de darnos, por ejemplo, todos estos vegetales, frutas, verduras, cereales, granos, frutos, etcétera, es un sistema que está en desuso. Estamos frente a un sistema devastador y esto es lo que hay que discutir. Vamos a la pausa, ya seguimos con más Ambiente y Medio.
todos los vehículos que circulan en la República Argentina tienen que hacer la verificación técnica vehicular, más conocida como la VTV. En esta verificación, a nosotros, Ambiente y Medio, nos da curiosidad saber qué es lo que pasa con el control de gases y el control de sonido. Vamos a ver qué es lo que pasa en el seguimiento de un auto. Vení. Bueno, Ariel, la contaminación sonora se da primero con el control en lo que es el primer paso. Exactamente. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a medir? Caño escape y bocina. Exactamente. Ruido, emisión de ruido, del escape del auto y la bocina. En un toque de bocina. Eso se graba por un sistema que tenemos nosotros, estos equipos, y si supera los valores nominales permitidos, el coche sale rechazado. Pasa, es un coche que tiene un escape modificado, que hay muchos en la ciudad, lamentablemente, que le ponen modificaciones para que el coche haga más ruido, sale rechazado de ruido. Si supera de 77 decibeles, se rechaza. ¿Y para cada modelo es distinto? No, o no. Es para todos. Para todos el ruido de escape es para todos. La normativa dice aproximadamente un metro de distancia en línea recta con las áreas de los del escape, el decibelímetro registra el valor, ese valor se pasa a la computadora y se graba. Un toque de bocina, ese valor lo registra el decibelímetro y se graba. 75 decibeles, 6 en caño de escape y en bocina 86,9. Estamos permitidos. Exactamente. Estamos perfectos. Este coche está apto. ¿Qué es lo que se ve en la pantalla? ¿Qué es lo que vamos a ver en cuanto a emisión de gases? La emisión de monóxido de carbono que está emitiendo el coche por el producto de la combustión al exterior. En ralenti y acelerado. Se toman dos mediciones. El equipo hace un promedio de esas dos mediciones. Se ve reflejado en un porcentual. Hay una tabla de valores establecida que es por modelo de fabricación. Entre qué valores está permitido para que salga apto, entre qué valores ya está condicional y a partir de qué valor se rechaza. ¿Qué pasa si está condicional? ¿Puede circular? Puede circular, el propietario tiene 60 días hábiles para repararlo y antes de esos 60 días tiene que volver a reverificar el vehículo para ver que lo puso en condiciones. Es un problema característico de coches viejos, de coches a carburador, que tienen muchos kilómetros recorridos, tienen un desgaste y empiezan a quemar mal. ¿Hay más conciencia, creo vos, por parte de la gente en cuanto a lo que es la emisión de gases y la contaminación? Ahí se nota un poquito de mejora, así, de unos años para acá. La gente me dice, en la calle se ve coches que todavía están circulando, que están largando humo. El nivel de rechazo por contaminación es bajo, no es un nivel alto. Es más predominante rechazar coches porque no le anda una luz, porque no le anda una luz baja, porque no le prenden las luces de freno, porque tiene desequilibrio de freno, que por contaminación. Por suerte, en cuanto a lo que es contaminación, es el que menos problemas genera. Sí, no hay gran cantidad de rechazos por contaminación. Seguimos en Ambiente y Medio. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, Provincia. Entre todos, podemos más. Alejandro, mientras recorremos, podríamos decir que en su mayoría nos vamos encontrando con lenga, ¿no? Sí, básicamente, bueno, es la especie, o sea, que más vamos a encontrar en el Parque Nacional, en este sector. Bueno, otros arbolitos que por ahí lo tenemos acá cercano en un estadio, que es el canelo. Nos encontramos acá con una orquídea, bueno, es otra de las plantas y, bueno, y habitantes de este bosque que tenemos. Si corremos un poquito acá las hojas, vas a ver que el suelo, hasta puedes ver restos de ramitas y de hojas, bueno, que facilitan el crecimiento de plantas tan delicadas como esta, ¿no? Y en este bosque nos vamos encontrando con árboles nativos de esta zona. Detrás mío tenemos el guindo, otro árbol muy común que nos encontramos acá es la lenga. Podemos observar el liquen que tiene junto a la corteza.
Esto lo que nos indica es la pureza del oxígeno. Bueno, acá una de las plantas también que vamos a encontrar dentro del Parque Nacional es el calafate, ¿no? Es un arbusto con características de hojas pequeñas, presencia de espinas, ¿no? Y una de las cosas también que siempre llama la atención es un frutito de un color violeta oscuro y muy dulce. No sé si en algún momento ustedes han escuchado o han visto también que hay gente que realiza dulces con sí, este tipo, sí. ¿No? Dulces, helados. Lo que se pide, bueno, es dejar que la planta siga con su dinámica natural. O sea, no arrancarla, no romperla, no llevarse los frutos, porque de estos frutos también se alimentan otras especies que también que habitan este espacio. ¿Qué son todos estos nudos que vemos a lo largo de este árbol? Bueno, estos nudos en sí es una reacción que genera el árbol, ¿no? Por acción de un hongo. Vemos el resto de algunas de las infrutescencias del hongo, ¿no? Que encontramos también algunas tiradas en el piso. El hongo, bueno, es conocido acá en la zona como pan de indio, ¿sí? Y en otros sectores de la Patagonia, bueno, es el conocido como el yao yao. Esos caballos son ingresos no autorizados dentro del Parque Nacional. Esos caballos tienen propietarios, generalmente son de la localidad vecina de Ushuaia, de la ciudad de Ushuaia. El pisoteo del caballo también destruye el ambiente, ¿no? Herbívoros grandes de esta zona son los guanacos, que tienen una adaptación en sus patas, tienen unas almohadillas que precisamente no lo dañan el suelo. Más allá de la erosión que pueden generar en los distintos caminos, bueno, está también de la dispersión de exóticas, ¿no? Algunas herbáceas, otras, como decirte, que comúnmente se llama lengua de vaca, que son traídas al Parque Nacional a través de la bosta de estos animales. Sin la flora nativa no tenemos fauna nativa directamente. Y cómo una causa tan pequeña en la naturaleza genera un desequilibrio tan grande. Exactamente. Caminamos en el medio del bosque con sonido de mar de fondo. Sí, ¿sabes qué, Andrea? Esto es único. Tiene una mística en particular, pues el bosque se encuentra con el mar. Y es uno de los pocos lugares donde puedes llegar a ver eso. Hoy hablábamos de cómo la masificación de la producción de animales, de granja, de corral, etcétera, está acorralando a los mamíferos silvestres, por ejemplo. Y en el Parque Nacional Tierra del Fuego hay una muestra diminuta de eso mismo con el caballo. Exactamente, ya lo habrán podido ver en el informe, el porqué de que hoy les traje acá bosta de caballo. La trajo Gabriela Vicental. Bueno, la trajo verdad, la productora. Se ha esforzado en traernos bosta de verdad, ¿eh? Nada de... Sí, la trajo en el auto hasta el canal. Exactamente. Así que lo que queremos, contar es que los caballos ingresan al Parque Nacional sin autorización, porque son claramente exóticos, y traen dentro del tracto digestivo, en la bosta, semillas de plantas que pueden ser exóticas, trayéndolas al parque y generando la dispersión de estas plantas que no tienen nada que ver con las nativas. Así es, porque el caballo, como se sabe, es un herbívoro que come plantas, y si estas plantas no pertenecen al ecosistema originario del Parque Nacional, terminan creciendo allí, fruto de haber venido como semillas en la bosta de los caballos. Algo tan insignificante que puede generar un desequilibrio tan grande. Y altera el tema de las nativas, del cual nosotros hablamos tanto, y por eso tenemos hoy una nativa provista por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que es el tala. El tala es uno de los árboles más representativos de nuestra región, no solo por la extensión geográfica en la que se encuentra prácticamente en toda la Argentina, sino también porque además forma parte de nuestra cultura. En el Martín Fierro está mencionado el tala, comparando sus espinas con la rusticidad, la tosquedad del gaucho. En un rato les voy a mostrar algo en primera persona que es un oprobio. ¿Oyeron hablar mil veces en este programa de lo que es un basural a cielo abierto? Bueno, este no tiene perdón de Dios. Ya volvemos.
Seguimos en Ambiente y Medio. Que ustedes ven acá son precisamente... Es una ciudad con un estándar de vida importante y además con un estándar ambiental. El único río glaciario. Ya llevamos aproximadamente 2 horas de caminata. En primera persona, experiencias de la ecología real. Presentado por... Cada viaje es único. Confort. Espacio. Y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Hay informes que no necesitan presentación. Las palabras huelgan. Solamente déjenme decirles que esto que van a ver se repite al menos 3.000 veces en toda la geografía de la Argentina. Por eso yo insisto que el principal problema ambiental de este país es la basura. Las cuestiones ambientales mucho tienen que ver con la hipocresía, la doble faz, el doble estándar, el doble discurso, porque normalmente se le exige al ciudadano individualmente que haga cosas, que tenga conductas que a la sociedad en su conjunto no se le imponen desde una política de Estado. Entonces pasa esto del doble estándar, y el doble estándar queda en algunos casos de manifiesto groseramente. Estamos en Gualeguay, en la plaza principal de Gualeguay, un lugar prolijo, bello, una ciudad realmente muy bonita, muy cuidada, muy limpia, pero con un basural a cielo abierto, a sus espaldas, escondido, pero oficial, administrado, regenteado por el municipio, que da vergüenza. El doble estándar, esta vez en Gualeguay. Esto no es ilegal, esto no es algo que brota porque a alguien se le ocurre de manera aviesa para maltratar al ambiente y las personas. No, esto es un sistema de tratamiento de residuos municipal, en este caso de la Municipalidad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, que además ofrece su sistema con camiones ultramodernos para poder traer la basura a este lugar abyecto. En este basural conviven además de camiones ultramodernos, este tipo de sistemas de tracción con un caballo que claramente está sometido al peor de los maltratos, como la gente que lamentablemente no puede hacer otra cosa que venir a escarbar en este basural a cielo abierto. Todos los días y de manera oficial llegan a este predio en las afueras de Gualeguay, en realidad a menos de 20 cuadras del centro de esta ciudad de Entre Ríos, unas 40 toneladas de residuos. 40 toneladas que el municipio prolijamente trae acá y luego aporta esta especie de tractor como para remover la basura, apisonarla y enterrarla, consolidando la contaminación. Quiero decir, diciendo exactamente que este lugar va a ser el foco de la contaminación para los habitantes de Gualeguay. Lo que nos obliga a pensar en la paradoja o en la crueldad de que después los municipios a los ciudadanos les soliciten que separen la basura en su casa. El sistema de separación de residuos y de reciclaje en buena parte de las ciudades argentinas se hace así. Esa es la verdad. Eso es lo que ocurre. Cuando nos piden que separemos la bolsita de tal cosa con tal otra en nuestras casas, finalmente viene todo junto a un lugar como este, en la mayoría de los casos, para que un puñado de personas ponga en riesgo su vida para poder recuperar algo que le permita vivir. Esto no es casualidad en ningún lado, en ninguna parte del mundo esta situación es casualidad.
Es una decisión. O sea, uno podría decir que esta es la forma en la que se trata la basura. Exactamente, así es. Desde los gobiernos. No es un problema solamente de esta ciudad, en esta provincia hay muchos volcaderos. Y para la población de Gualeguay, la basura se tira acá. Para la población de Gualeguay, la basura se tira en el contenedor de la esquina de la casa. Este lugar es como una negación que tiene la población. Siempre nosotros pensamos, o nos queda muy cómodo pensar, que la basura desaparece. Claro. Que no va a ningún lado. O que es un problema que uno se lo deshace en la esquina de la casa. Las personas que están trabajando atrás nuestro están trabajando porque dentro de un rato la máquina que está trabajando tapa este sector con tierra. Pues se tienen que apurar para poder sacar... Exactamente. Y los fuegos que vemos son fuegos de distintos materiales que se incendian para poder recolectar, sobre todo de ahí, metales. Esto que tengo en la mano son pastillas de acetate, es decir, de un antiviral contra el virus del SIDA. Las voy a depositar acá. Digo, para que nos demos cuenta de qué cosas llegan al basural de Gualeguay. Y yo pregunto, si uno mira hacia atrás, ¿cuál es la única diferencia entre lo que vemos y el siglo XVI? La única diferencia es el camión. Porque supongo yo que en el siglo XVI no había camiones, no había combustible, no había motores, etc. El resto es exactamente igual. En la Argentina, en una parte importantísima de la Argentina, similar o idéntica, o peor incluso que esto que vemos en Gualeguay, hay gente que vive en el siglo XVI. ¿Cuál es la dinámica de lo que se produce en el basural de Gualeguay? Esta máquina, provista por el municipio, va apisonando todo, lo va tapando con tierra, porque ese es el tratamiento que se le da a la basura. Pero al mismo tiempo va acorralando a la gente que viene a sacar lo que puede, porque claro, el municipio necesita taparlo y la gente necesita sacar lo que puede obtener de aquí. Entonces se da una especie de batalla cotidiana en la cual el tractor, la máquina esa, pone en riesgo a la gente y le va quitando la materia prima que puede obtener de la basura. ¿Ven? Cada minuto se corren un poco más. Tommy, ¿qué hace acá, en este lugar? Escúcheme una cosita, Pedro. Es que yo quería reciclar la basura, ¿vio? Yo quería reciclar los plásticos. Espere. ¿Qué hace acá, en Gualeguay? Y vine a ver cómo estaba el basural, a ver si podía ayudar con algo, a separar está la bien, basura, bien, separar el cartón, separar bien, el plástico, hoy separar los residuos, humor. Ayudar a reciclar. Está todo bien. Y de repente me encuentro con esto. Esto es tremendo. De repente me encuentro con esto. Bueno, calma, no se me ponga así. Pero, Vicky. ¿Qué, Tommy? Mire, ¿le puedo no, mostrar? Esto es grave. ¿Le puedo mostrar de a poco? Sí, muéstreme. Jeringa. Bien. Usted tiene guantes, yo no. Barbijo. Bien. Eso que no sé. Cosito del suero. ¿Del suero? Cosito del suero. Cosito del suero. Bueno, lo yo del sé cosito, que le gusta el cosito. Sí, me encanta el cosito. Sí, un guante. Esto, evidentemente, parece, residuos hospitalarios, gas, venda. ¿Qué tendría que hacer el municipio para evitar todo esto, por ejemplo? Y, por ejemplo, enseñar a reciclar, a separar la basura primero, antes de meterla acá. Y un sistema de recolección de los residuos hospitalarios, como dice la ley, también sería bueno, ¿no? Sí. Bien, Tommy. Vaya. ¿Para qué lado está el río Gualeguay? Acá atrás nuestro. Es el lugar más lindo del mundo, el río Gualeguay. Y uno puede suponer que todo esto va, por una cuestión de gravedad, en dirección al río. No en cuestión de gravedad. El río Gualeguay crece, es un río de llanura, tiene muchos meandros, tiene muchas vueltas. Como ha tenido la provincia una tala indiscriminada del monte nativo y una ampliación de la frontera de cultivo tan grande, no hay árboles que absorban las lluvias y eso hace que se eleva el nivel del río, el agua ingresa al basural, se levanta toda la basura y se la lleva. Y lo limpia. Exactamente.
Exactamente. Qué lindo, porque lo limpia y lo lleva al río. Lleva. Cuando baja el río, si uno va río abajo o río arriba, depende de dónde venga la creciente, si crece el río Paraná, el río crece desde abajo, puede recorrer el río y ve el basural flotando y cómo va quedando las orillas. La Argentina es uno de los países que, pese a ser una de las 25 economías más importantes del mundo, tiene uno de los peores estándares ambientales. Y se explica por cuestiones como esta, por la capacidad que tiene la economía y la forma de producción y la forma de tratamiento de los residuos de la Argentina de destruir ecosistemas. Gualeguay es simplemente uno de los ejemplos. Claramente no es el único. Porque aquí, al río Gualeguay, uno de los lugares, insisto, más bellos que se puedan encontrar en la Mesopotamia, llega este pequeño canal por el que viajan todos los residuos cloacales sin tratar, que pasaron por una planta que no funciona, unas plantas de decantación que están a unos 400 metros de este lugar, todos los residuos cloacales de la ciudad, más todo lo que viene del basural que estuvimos viendo, como fueron ustedes testigos, que está aproximadamente 1.500, 2.000 metros de acá. ¿Cómo se destruye un río? Bueno, esta es la manera. Basural a cielo abierto, piletas de decantación que no funcionan, es decir, efluentes cloacales caen crudos, llegan a este río bello, limpio, virgen, prístino, y lo contaminan hasta después llevar toda esa contaminación aguas abajo y que finalmente terminen en el río Paraná, en el río Uruguay, en el río de la Plata. Esto es ácido, esto es peligrosísimo, señores, dice corrosivo. Esto, pensar que la gente lo agarra para después ponerle agua. Le ponen agua al ácido y se lo toman. Observen, ese camión está parado ahí hace tiempo, ahora se está moviendo y no quisieron descargar basura hasta que vieron que nosotros nos movíamos y salíamos del basural. No han entrado más camiones de la municipalidad de Gualeguay desde el momento que nosotros estamos acá y han molestado telefónicamente y con algún tipo de comentario de mal gusto a la gente que nos ha acompañado de buena gana, solamente, insisto, para mostrar algo que está a la vista de todo el mundo y algo que es oficial, es decir, el municipio de Gualeguay, como, insisto, muchos municipios de la Argentina, la gran mayoría, administra su basura de esta manera. ¿Y qué es lo que quieren tapar? ¿Qué es lo que quieren que no se vea? Si es cuestión de agarrar un auto y venir simplemente por aquí y transitar por el medio del basural. Porque este predio en donde el municipio arroja diariamente la basura de sus habitantes pertenece a una persona particular. No es propiedad de la municipalidad de Gualeguay. Pertenece a una persona. O sea, el municipio no solamente trata la basura quemándola a cielo abierto con condiciones propias del medioevo, sino que además lo hace sobre un terreno que no le pertenece. Bien. Estas son las cosas que simplemente nosotros mostramos, porque son así y porque hacen a la realidad ambiental de la Argentina. Hablar de medio ambiente en la Argentina no es simplemente pedir compromiso y conciencia, sino mostrar este tipo de cosas. Es bastante más factible que tomemos conciencia viendo esto y que después se le exija a los gobiernos que estas cosas no pasen nunca más. Seguimos en Ambiente y Medio.
¿Puede un municipio hacer algo para revertir esto? Indudablemente, no es ni oneroso ni imposible tecnológicamente. No hay nada que reclame más que política pública, voluntad política, que esto que acabamos de ver. No se resuelve con otra cosa. ¿Me puede explicar qué tiene en la cara? Pero Vicky, usted... Ya bastante me lo tuve que bancar en Gualeguay, me lo tengo que bancar acá de vuelta. ¿Qué tiene acá? Me peleé con mi gato y me puse una curita. Gato, dale de comer al gato de vez en cuando, pobre. Me puse una curita porque me sangraba. Ahora, la pregunta es, yo esta curita que puede estar contagiada con algo, en mi caso no... ¿Pero la tiro a la basura que no? ¿El gato o qué tenía toxoplasmosis? Esta curita que yo tengo en la nariz, ajá, es un residuo patogénico domiciliario, Federovicky, ¿eh? ¡Bravo! Entonces, ¿qué hago yo con esa curita? En otros casos puede ser esta jeringa. Puede ser esa jeringa, efectivamente. ¿Y qué hace? Y no sé, lo tiro a la basura. Y no, la, justamente, la basura, bueno. Al basural. O sea, la pregunta es esa. ¿Qué hago con estos residuos de mi casa? Estos residuos patogénicos, como estas pilas, como este aceite comestible usado, como estas pastillas. Todo tiene un destino. Cada cosa tiene una particularidad en su tratamiento. El problema es que los municipios no ofrecen eso. Un municipio debería ofrecer un sistema de tratamiento de patogénicos, un sistema de tratamiento de pilas, un sistema de aceite comestible usado y así sucesivamente. No todos los residuos son iguales. Gracias, Tommy. Un placer, Ferovic. Saludos al gato. Ay. Ya lo saben, solo nos queda medio ambiente. Por eso hacemos Ambiente y Medio.